Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso en Gerencia para Todos les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. El siguiente micro es una producción nacional independiente de Rafael Nieves, bajo el número 26588. Gerencia para Todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos, estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Así es, y continuamos con nuestra campaña de conocimiento del petróleo. Todos los venezolanos debemos conocer esta industria nacional con implicaciones mundiales, por eso está con nosotros el ingeniero Héctor Peroso, especialista en estos temas. Héctor, ¿de qué vamos a hablar hoy? Vamos a continuar con la historia del petróleo, ¿correcto? Sí, vamos a continuar la historia. Gracias por tu invitación, Rafael. Habíamos quedado en el anterior micro, digamos, el descubrimiento, o por lo menos la primera vez que se hizo un análisis exhaustivo de una muestra de petróleo que la hizo el doctor José María Vargas en los años 1839. Y después eso se paralizó. Eso fue nada más una especie de curiosidad. No se tenía las aplicaciones de, digamos, interesantes que tiene el petróleo hasta después, muy avanzado ya el siglo XIX. Ya a principios del siglo XX empezaron las aplicaciones, digamos, de tipo industrial del petróleo, como aceite para iluminación en las ciudades, como impermeabilizantes, como sistema de calentamiento, pero realmente todavía Venezuela, muy incipiente en su tecnología, no terminaba de desarrollarse. Inclusive en Estados Unidos tampoco era un desarrollo a grosso modo, porque, Rafael, la aplicación realmente fuerte que vino con el petróleo vino con la refinación. Hasta que no hubo un proceso de refinación, que el que más aportó en proceso de refinación, y cosa que muy poca gente sabe, pero lo voy a decir en este programa, fue el doctor Alfred Nobel. El doctor Alfred Nobel, él creó el premio Nobel porque tenía ya un capital bastante importante después de haber descubierto muchos procesos y haber desarrollado muchos procesos que él patentó y que vendió tanto a la Unión Soviética como a los Estados Unidos, y ese fue su mayor logro, fue de, bueno, ya que tengo un capital importante, voy a crear una fundación y un premio para estimular la investigación y el desarrollo en el mundo. Muchísimas gracias, Héctor Peroso, por brindarnos este conocimiento que todos los venezolanos debemos tener para comprender mejor nuestra primera industria nacional, el petróleo. Esto es Gerencia para Todos. Gana autonomía y productividad. Conéctate a gerenciaparatodos.com. Prensa, web, radio y televisión. Síguenos en @gerenciaparatodos. AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja.